Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Tarde. Bien, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 30 noviembre. Y pues hoy vamos a estar revisando la sección 4.3, que corresponde a números primos. Y máximo común divisor. Entonces, vamos a empezar definiendo qué vamos a entender por número primo. Y luego unas cuantas propiedades de acerca de estos. Entonces, definición. La definición es de número primo. Y te dice bien, dice que un entero P mayor que uno. Se dice que es primo si sus únicos divisores son 1 y p. Entonces ven que aquí, antes de decir que va a ser un número primo, especifica que P tiene que ser un entero mayor que 1. O sea que cualquier cosa que no sea un entero mayor que 1 no es posible llamarlo primo. Eso quiere decir que el 1 no se puede decir que es primo, porque no está contemplado en la definición de primo, y los negativos tampoco los podemos llamar primos, porque en esta definición pues no están dentro de los enteros que estamos considerando. Y por cierto, aquí sus únicos divisores, aquí eran divisores positivos, porque también los negativos lo dividen. Sus únicos divisores positivos son 1 y p. Entonces, solamente tiene dos números que él lo divide, que son 1 y sí mismo. Pues eso es la definición convencional de número primo, la que todo el mundo que sabe que es un número primo maneja. Y pues solo quería hacer énfasis en la parte de que dice que es un entero mayor que uno. Y un entero positivo mayor que uno, de nuevo lo vuelvo a especificar, mayor que uno, que no es primo. Se le llama compuesto. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que del 2 para adelante, que son los enteros mayores que 1, los podemos dividir en dos grupos, los primos y los compuestos. Los que están antes, simplemente no los estamos dividiendo ni en primos ni en compuestos, no les llamamos de ninguna forma. Entonces, si estamos hablando de un número compuesto, automáticamente ya sabemos que es mayor que 1 bien, que es mayor que 1 y que es entero. Eso está garantizado. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los primos? Pues, por ejemplos. Unos ejemplos de números primos. Pues el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así. Hay un montón. Y ejemplos de números compuestos. Pues prácticamente los que no he colocado aquí. El 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, 15, 16 y así. Continúa. Ahora, ¿por qué estos de abajo son compuestos? Ah, porque
El 4, además de que el 1 y el 4 lo dividan, también lo divide el 2. Lo mismo con 6, también lo divide el 2, aparte de 1 y 6. Con el 8 igual. Con el 9, la diferencia es que además de dividirlo el 1 y el 9, también lo divide el 3. Y así. El 10 lo divide el 2, al 12 lo divide el 2, al 14 lo divide el 2, el 15 lo divide el 3, y así. Todo número que es compuesto tiene otro divisor aparte de 1 y el número en sí. ¿Ok? Entonces, tenemos un teorema, el cual no vamos a demostrar, al menos no por ahora, porque necesitamos otro, una técnica especial para demostrarlo, y que la vamos a revisar hasta después. Pero este teorema se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Entonces dice que cada entero mayor que uno puede ser escrito de forma única como un primo o como producto de primos o como producto de dos o más primos donde donde los factores primos son escritos en orden no decreciente. Entonces, esto es lo que establece el teorema fundamental de la aritmética. Si tenemos un número que sea mayor que uno, o es un primo, o se puede escribir como producto de dos o más primos de forma única, siempre que los factores primos que se están escribiendo en ese producto estén ordenados de forma no decreciente. Es decir, que pueden repetirse, pero no ser más pequeños. Entonces, por dar unos cuantos ejemplos, entonces, veamos, el 100, si lo escribimos como factores primos, pues debería de ser igual a 2 por 2 por 5 por 5. Eso es un producto de dos o más primos, y pues es la única forma de escribir al 100, siempre que consideremos que los factores primos están escritos en orden no decreciente. No hay otra forma de escribir a 100 como producto de primos que no sea esta, si los factores están en orden no decreciente. ¿Okay? De ahí, si tomamos por ejemplo 641, en este caso pues no es tan evidente, habría que hacer unos cuantos cálculos, algunas divisiones, ya luego vamos a ver una forma de organizar ese proceso, pero resulta que ningún otro primo o más pequeño lo divide, por lo tanto este número resulta ser primo. Así que la única forma de expresar a 641 es como 641. No se puede escribir como producto de primos más pequeños porque no hay. De tal manera que dividan a este número. ¿Ok? De ahí 999. Este resulta ser igual a 3 por 3 por 3 por 37. Y es la única forma de escribirlos. Vean que si hacemos una pequeña convención y en lugar de solo primos consideramos también potencias, entonces realmente podemos escribirlo así. Este de arriba como 2 a la 2 por 5 a la 2 y este de abajo como 3 a la 3 por 37 a la 1. Y de nuevo, si los primos que aparecen están en orden creciente, entonces esta es la única forma de escribirlos. Pero si analizamos potencias, ¿verdad?
Si admitimos las potencias, los primos tienen que ser mayor que el anterior. Es decir, si los ponemos así como potencias, ya no pueden ser iguales, tienen que ser estrictamente mayor. Pero si los expresamos sin exponentes, ahí sí pueden llegar a ser iguales a algunos. Porque prácticamente no haría diferencia entre que yo cambie estos dos aquí. Pero si ven que si admito potencias, yo podría escribirlo, ya sea como está arriba, o podría escribirlo de esta otra forma. ¿Ok? Entonces, pero esto ya serían dos formas distintas de cómo escribirlo. Por eso, si yo admito exponentes, tienen que juntarse todos y no pueden haber primos repetidos. Tienen que ser primos diferentes y en orden mayor para que sea el orden único. ¿Ok? Entonces, si admitimos exponentes, los primos, el siguiente primo tiene que ser necesariamente mayor que el anterior. Pero si no, si lo dejamos como producto sin exponentes, sí pueden repetirse. Ok, uno más. Si tomamos 1024, este, podemos expresarlo como producto de primos. Y en este caso sería igual a esto. Aquí está. Sí. Es igual a 2 por 2 por 2, así. ¿Cuántas veces? Un total de 10 veces. ¿Por qué? Porque este número es exactamente igual a 2 a la 10. Y pues esta es la única forma de escribir 1024 como producto de primos, donde cada primo puede tener un exponente. Pero si restringo la posibilidad de exponentes, pues esta sería la única posibilidad, como producto de primos sin exponentes. ¿Ok? Entonces, bueno, abortemos ahora el problema de determinar que este 641 era primo. ¿Cómo realmente lo podríamos hacer? Pues bueno, ahí utilizamos una técnica que se conoce como, bueno, no es una técnica que le podamos poner un nombre, simplemente ir probando divisiones. Pero ir probando divisiones a lo loco es una estrategia que, si bien es cierto, puede funcionar, pero no nos da un procedimiento que sea muy factible. Entonces, si queremos determinar que un número es primo, debemos dividirlo entre los primos menores que él, entonces debemos dividirlo entre los primos que sean menores que él. Si algún residuo es cero, significa que el número original no era primo. Significa que el número original no era primo. Pero si ninguno da cero, es decir, todos los residuos son distintos de cero, entonces el número es primo. Entonces, esta es una estrategia para determinar que 641 es un número primo, y así en general funciona para cualquiera. Yo tomo todos los primos que sean menores que él y yo hago todas esas divisiones de 641 entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, entre 13 y así. Y todos los residuos me tienen que dar distinto de cero. Sin embargo, primos hasta 641 son todavía bastantes. Entonces, esto es un procedimiento, pero es muy largo todavía. Otra posibilidad es tomar los primos que llegan hasta la mitad.
Porque si un número es, o si un número primo es mayor que la mitad del número original, entonces cuando yo los multiplique, pues se va a pasar siempre. Entonces, pero de hecho hay una mejor forma de cómo saber hasta qué número primo llegar. No hace falta llegar hasta la mitad, todavía se puede mejorar. Y lo vamos a. Y la técnica la vamos a resumir en otro teorema. Y este teorema sí lo vamos a demostrar. Entonces, el teorema dice que si n es compuesto, entonces n tiene un divisor primo. Menor o igual que raíz de n. Eso significa que yo no necesito comprobar todos los primos que sean menores o el valor en cuestión, sino que tengo que buscar entre los primos que sean. Entonces, si encuentro algún factor ahí, entonces significa que es compuesto. Pero si no, entonces significa que es primo. Entonces, pero vamos a demostrar este teorema. Dice que si n es compuesto, entonces hay un divisor primo. Sí o sí hay un divisor primo. Lo que nos toca a nosotros es encontrar. Pero hay un divisor primo que es menor o igual que raíz de n. Y lo vamos a demostrar por contradicción. Supongamos que n no tiene divisores primos menores o iguales que raíz de n. Ok, pero como estamos procediendo por contradicción, entonces estamos suponiendo que n es compuesto, pero la negación de toda esta parte de aquí. Entonces, como n es compuesto, existe p'. Tal que p divide a n. ¿Eso quién me lo garantiza? Teorema fundamental de la aritmética. ¿Por qué? El teorema fundamental de la aritmética me dice que todo número entero mayor que 1 lo puedo escribir o como número primo o como producto de dos primos. Y si yo aquí estoy asegurando ya que el número es compuesto, entonces lo puedo escribir como producto de primos. Entonces yo aquí estoy tomando uno de esos primos. Como n es compuesto, existe un p primo tal que p divide a n. Entonces, por lo tanto, bueno, antes de eso, déjenme ver, antes de escribir por lo tanto, en particular, tomemos a P como el divisor primo más pequeño. Entonces, ok. Tomemos a P como el divisor primo más pequeño. Ahora sí, por lo tanto, P tiene que ser mayor, estrictamente mayor, que raíz de n. Porque es lo que supusimos aquí. N no tiene divisores primos menores iguales que n. Y si este es el más pequeño, entonces tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de n. ¿Estamos? Entonces,
sabemos que como P divide a N, cosa que ya dijimos arriba, entonces N se puede escribir como P por un entero K. Aunque aquí vamos a ver. Ajá. Note que K es mayor que 1. Ok. Entonces, como K es mayor que 1 porque N es compuesto, y si N es compuesto ya sabemos que, que el N es mayor que 1. Entonces, notamos que K es mayor que 1. Ok. Por lo que K debe ser mayor incluso, o puede ser mayor o igual que P. ¿Por qué? Bueno, estamos diciendo que K es el divisor más pequeño, perdón, que P es el divisor más pequeño de N, el menor divisor primo. Y pues si este K es un número primo, tiene que ser mayor que N. Y si K no es un número primo, como es producto de factores primos, tiene que ser mayor o igual que, bueno, lo voy a escribir mejor. Entonces, esto último se debe a que si K es primo, entonces, K debe ser mayor o igual que P, pues P es el menor primo que divide a N. Bien, y si K es primo, tiene que ser mayor o igual que P, pues que es el menor primo que divide a N. Si K es compuesto, por el teorema fundamental de la aritmética, que es el que vimos antes, se puede escribir como producto de primos. Puedes escribir como producto de primos. Y esos primos deben ser mayores o iguales que P. Por lo mismo que les dije antes. Si esos primos, pues como P es el menor primo que divide a N, los primos que estamos hablando aquí tienen que ser mayores o iguales que P, porque si al final de cuentas estoy diciendo que N es igual a K por P, y aquí adentro, adentro de este K hay varios primos, entonces esos primos también dividen a N. Entonces tienen que ser mayores o iguales que P. Por lo que K es mayor o igual que P, en este caso también. Ok, entonces, ¿qué ganamos con esto? Así, N, que es igual a P por K, va a ser mayor o igual que P por P, mejor dicho, P por P, porque K es mayor o igual que P. Entonces, si yo reemplazo esta K por bueno, déjenme ver.
Es que en sí no. Ah, sí. Ok. Bien. Ahora, antes de esto, pero este p cuadrado tiene que ser mayor estrictamente que raíz de n al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo pusimos aquí. Si yo multiplico esa desigualdad consigo misma, me queda esta de abajo. Pero esto de la derecha es igual a n. Entonces, de aquí tenemos que el lado izquierdo es, esto es mayor o igual, que es igual y que es mayor estrictamente. O sea que como la desigualdad estricta es la que domina aquí. Entonces, este número, que es mayor o igual que este, que es igual a este, este número de aquí, es mayor que n. Pero este número era menor que n. Entonces tenemos esto. Que n es menor que n es mayor que n, lo cual es una contradicción. ¿De dónde surge esta contradicción? De esta suposición. Por lo que n tiene algún divisor. Menor que raíz de n. Y ahí está. Esto es lo que significa, con este teorema, podemos nosotros simplemente probar la cuadrada de n, o al entero que esté más cerca de la raíz cuadrada de n. Entonces, podemos utilizar este teorema para analizar o para justificar por qué 641 es primo. Ok, ¿por qué 641 es primo? Notemos que la raíz cuadrada de 641 es 25.30.31 y ahí sí sigue. Pero la raíz cuadrada de 641 es menor que 26. Entonces, si nosotros comprobamos que ninguno de los primos menores que 26 divide 641, ya está. Okay. Entonces, veamos ahora que seiscientos cuarenta y uno es igual a 2 por 320 más 1. 641 es igual a 3 por, a ver, bueno, el residuo va a quedar 2, pero déjenme ver cuánto es. Okay, 213. 3 por 213 más 2. 641 es 5 por 128 más 1. Voy a continuar acá. 641 es igual a 7. Por 91 menos, perdón, más 4. 641 es igual a 11 por, ok, 58 más 3. Y así hay que seguir probando hasta que llegue con todos los primos menores que 26. Vamos a ver con 13. El cociente sería 49. Y el residuo es 4. Y nos quedan unos cuantos más. Vamos a ver, 641 entre 17. Da residuo 37,
perdón, cociente 37 y residuo. Doce. 641 entre 19 da cociente 33 y residuo 14. 641, a ver, el siguiente número primo es 23 y de hecho ese es el último, y entre 23 da cociente 27 y residuo 20. Y esos son todos los números. Primos menores que 26. La división no es exacta. Significa que no puede ser un número compuesto. Por contrapositiva. Si n no tiene un divisor primo menor igual que raíz de n. Por lo tanto, esto es primo. Entonces, ahí está, eso lo justifica. Como 641 no tiene divisores primos, menores o iguales que raíz de 641, entonces es primo. Y ahí está. Entonces eso lo justifica. Okay. Y pues bueno, ahora veamos un ejemplo en el cual sí podamos aplicar esto de aquí. Ejemplo. Entonces, encuentre la factorización de 7007. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces aquí tenemos 7007, pero no vamos a ponernos a investigar cuál es la raíz cuadrada para probar todos los primos, sino que empezamos a hacer unos cuantos. Entonces, empezamos viendo que 7007 es igual a 2 por 3503 más 1, que 7007 es igual a 3 por 2353, perdón, 35 más 2, que 7007 es igual a 5 por 1401 más 2, y que 7007, si lo dividimos entre 7, da cociente, lo hemos dicho, da residuo 0, y el resultado es 1001. Entonces 7007 se puede escribir como 7 por 1001. Ahora lo que resta es intentar encontrar los divisores de 1001. Así que reducimos un poco el problema. Entonces, ahora procedemos a analizar 1001. Ok, entonces la ventaja es que no ocupamos nosotros revisar de nuevo los factores primos que ya revisamos antes. Tenemos que continuar desde donde estábamos hasta hacia adelante. Entonces, si lo intentamos dividir entre 7, 1001, resulta que también da entero. Da residuo 0 y el cociente es 143. ¿Ok? Entonces, ahora procedemos a analizar
143. Y pues 143 en este caso es un poco más complejo. No se ve tan claramente cuál es el factor, pero resulta que si lo dividimos entre 7 no va a dar residuo 0. Da de cociente 20 y residuo 3. Pero 143 entre 11 da cociente 13. ¿Ok? Entonces, 7007 es, según el teorema fundamental de la física, como si o también de esta forma. Exactamente comprobar hasta la raíz cuadrada, pero si teníamos, por ejemplo, hasta qué número probar este de aquí, porque ya estamos en 7. Entonces no quedan muchos factores primos para adelante hasta llegar a la raíz cuadrada de 143, que de hecho la raíz cuadrada de 143 es menor que 12. Así que si aquí en 143 el 11 no funcionaba, ni siquiera había que probar otro. El 11 era el único que podía funcionar. Si no funcionaba, el 143 era primo. Pero sí funcionó. Entonces, no es primo y aquí lo pudimos comprobar. Entonces, esos son los métodos para ver que si un número es primo a partir de... un método para ver si el número es primo. Un poquito más eficiente que hacer la división entre todos los primos menores. Y pues bueno, resulta que con los números primos no hay una forma de poder determinar que un número sea primo o no, así tan directamente. No hay una forma sencilla de saber si un número es primo que no sea ir probando. Hay métodos como, por ejemplo, la criba de Eratóstenes, que es como una pequeña lista de números primos que se generan a partir de una tabla y se van tachando los que son múltiplos de 2, los de 3, los que son múltiplos de 5, los que son múltiplos de 7 y así, hasta que ya no hayan más números. Todos los que queden sin tachar terminan siendo números primos. ¿Okay? Entonces, pero bueno, eso es solo como cultura general, saber que existe algo llamado criba de Eratóstenes. Lo que sí es algún resultado sobre primos que sí es interesante analizar es el siguiente teorema. Existen infinitos números primos. Eso es algo que lo podemos destacar porque hasta el momento solo seguíamos encontrando primos y primos y primos más adelante. O sea, teníamos el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 7 y así continuamos. Pero ¿quién me garantiza a mí de que después del 1 millón no sé qué, no haya más primos? ¿O quién me garantiza que sí los hay? Lo que lo garantiza es este teorema, que dice que hay infinitos números primos. Entonces, la forma de demostrarlo es bastante curiosa, pero es también por contradicción. ¿Okay? Entonces, suponga que hay una cantidad finita de primos. Que vamos a enlistar como P1, P2, P3 y así hasta P sub n. Esa es la lista de todos los primos, porque estamos suponiendo que hay una cantidad finita. Entonces, por llamarlo de una forma, vamos a construir este número o esta lista de números.
donde están todos los primos aquí. Como son finitos, los pueden listar todos. Ok, ahora, sea Q igual al producto de todos los primos. De todos los primos y le sumo 1. Ok, entonces, ¿qué sucede? Por el teorema fundamental de la aritmética, Q, al ser un número mayor que 1, es primo o es producto de primos. ¿Okay? Pero Q no puede ser primo. Pues es mayor que todos los primos. Es mayor que todos los primos. P sub i. ¿Okay? Ok, entonces Q no puede ser primo porque es mayor. Bien, entonces solo nos queda una posibilidad. Porque si tenemos P o Q y ya sabemos que no P, entonces solo nos queda Q. Así que Q tiene que ser un producto de números primos. Entonces, Q debe ser producto de números primos. Los primos están en esta lista. Así que digamos que uno de esos primos que divide a Q es P sub i. Digamos que uno se llama así, P sub i. Entonces, P sub i divide a Q. Hasta ahí nada extraordinario. Pero también, P sub i divide a P1 por P2 hasta P sub n. ¿Por qué lo divide? Porque el P sub i está ahí. En ese producto, P sub i es uno de los factores. Así que este número de aquí yo lo podría escribir como P sub i por un número, llamémosle K. Donde K es el producto de todos los otros primos. Quitando el P sub i. Ok, ahora. Por lo tanto, por uno de los teoremas relacionados con divisibilidad que vimos, si P divide a este número y P divide a este otro, entonces P sub i divide a X por Q más Y por todo este número. Para todo X y Y. Para todo X, Y entero. En particular, si X es igual a 1 y Y es igual a menos 1, entonces en particular, si esto ocurre, entonces P sub i divide a Q menos P1 por P2, así hasta P sub n. Pero este número aquí es igual. Este Q menos P1 por P2 hasta P sub n es simplemente pasar a restar este producto a la izquierda. Así que
Estamos diciendo aquí que P sub I divide a 1. Lo cual es una contradicción. Pues de lo contrario, uno sería igual a P1 por K. No, por K no, porque K ya lo utilicé. Voy a decir por N. No, N ya está usado como índice, por M. ¿Dónde M es un entero? Pero entonces M sería igual a 1 entre P1, entre PI, perdón. Y como PI es mayor que 1, por el hecho de ser primo, así estaba en la definición, entonces M no pertenece a los enteros. Ahí es donde está la contradicción. Estoy diciendo que M pertenece a los enteros y que no pertenece. Entonces esa es la contradicción de que genera que P sub I divida 1. Eso significa que esta contradicción surge de una suposición que se hizo. La suposición que se hizo es que hay una cantidad finita de primos. Por lo tanto, hay infinitos números primos. Números primos. Y ahí termina el teorema. Ok, entonces vamos a ver. Ahora, hay una que no ha sido respondida con precisión y va a estar bien difícil que se responda, pero es, ok, ya sabemos que hay una gran cantidad, o mejor dicho, una cantidad infinita de números primos, pero ¿habrá alguna fórmula o algo que me diga quiénes son o cómo encontrar números primos? No hay una fórmula que yo le dé un número y siempre me tenga asegurado que me va a dar de resultado un número primo. No hay fórmula todavía que, si yo le doy un número, el resultado siempre sea un número primo. Y además, tampoco hay una forma de saber cuántos, o bueno, hay una, pero sí existe más o menos una forma de saber cuántos números hay que sean menores que un valor determinado. Por ejemplo, si yo le pregunto cuántos números primos son menores que 10, usted los cuenta y me dice, pero ok, ¿y qué tal si ahora yo pregunto cuántos números primos sean menores que 10? Un poquito más de esfuerzo, pero los cuenta y me lo responde. Y si le digo cuántos números primos menor que 1 millón hay, ahí seguramente ya no hay una cantidad de tiempo humanamente adecuada para contarlo sin ningún bueno, mejor dicho, no hay una forma humana de contarlos que no deje todavía alguna incertidumbre de que uno se haya equivocado, porque son demasiados cálculos. Pero lo vamos a enunciar por cultura general, pero no lo vamos a utilizar. Entonces, la razón entre números primos que no son mayores que X
y la cantidad x entre logaritmo natural de x, entonces la razón entre esos dos números, es decir, la división, denotada por pi de x, es tal que el límite cuando x tiende infinito, cuando x tiende infinito de pi de x, es igual a, perdón, de esta cantidad pi de x dividido, aunque bueno, de hecho esta, no, si sí era pi de x originalmente, pi de x es igual a 1. Eso sí se ha podido demostrar, que si tomamos los números primos que son menores o iguales que x, y lo dividimos entre la cantidad x, entre el logaritmo natural de x, en la medida que x se vaya haciendo cada vez más y más grande, pues este valor se va acercando a 1. Eso quiere decir que cuando x es muy, muy grande, prácticamente la respuesta de cuántos números primos no son mayores que x, es decir, que son menores o iguales, prácticamente es la cantidad x entre el logaritmo natural de x. Es solo una aproximación, pero sirve para darse una idea. Pero bueno, ese es como comentario para de cultura general. Eso es lo más cerca que uno tiene. Esto es lo más cerca que tenemos. Ahí el mundo de números primos es prácticamente un misterio. ¿Qué? Entonces, bueno, por hoy creo que vamos a irlo dejando por aquí. No nos quedó el chance de revisar lo de máximo común divisor, pero eso lo vamos a ver mañana, no hay problema, porque aún así hay cositas las que vamos a hacer. Entonces, por hoy quedamos hasta aquí y pues seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Nick. Gracias.